Bienvenidos a Camino Real con Rubén Jiménez Villara. Amigas y amigos, sean ustedes bienvenidos a esta nueva emisión de Camino Real, realidad que trasciende la actualidad. El programa de hoy tenemos en páginas revueltas al grande de los grandes, Pablo Neruda, su vida, su obra y su muerte. En páginas de nuestra historia, Valverde Mao, continuando con nuestros reportajes sobre las principales ciudades de nuestro país. Conversando con el compañero, nos deleitan César Prieto y Papi López, ambos destacados miembros, muy queridos amigos de nuestro Comité Central. También, como es ya un compromiso y un objetivo de este programa, las palabras y enseñanzas del presidente Bosch siempre presentes en cada una de nuestras entregas. Veamos este programa de la edición de hoy de Camino Real. Síguenos en las redes sociales Camino Real RD, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. En Camino Real, páginas revueltas. Páginas revueltas les presenta hoy a un grande entre los grandes, al poeta Pablo Neruda, a quien conocemos como Pablo Neruda. Este seudónimo lo oficializa en 1946 y se entiende que fue producto de un autor al que él le rinde un homenaje a través del primer poema que publicó en 1921. Y ese fue el escritor checo Jan Neruda. A él le dedicó La canción de la fiesta, que fue su primer poema anterior a 20 poemas de amor que publicó en 1924 y que son, digamos, constituyen lo que fue la primera demostración de la pasión y el amor que tenía su obra literaria. A partir de ahí va evolucionando y luego con Residencia en la Tierra, Neruda nos trae una obra literaria cargada de humanismo, cargada de esa preocupación social que marcó también la última etapa de su producción literaria, que fue básicamente una producción política, caracterizada o reconocida en su obra Canto General. La última parte de la obra de Neruda es una obra netamente política, porque hay que recordar que Neruda fue candidato presidencial y renuncia para apoyar a su entrañable amigo Salvador Allende. La poesía de Neruda y su obra completa es considerada una de las obras de mayor altura, de mayor calidad literaria, caracterizada por metáforas que incorporan al lector a todos los movimientos y sentimientos que el autor quiere comunicar. Veamos este reportaje especial preparado sobre la vida, la obra y la muerte de este escritor inmensamente grande y que se ha hecho de todos un referente, Pablo Neruda. La obra de este magno escritor se inició fundamentalmente con la publicación en 1923 de su primer libro, Crepusculario. Previo a este poemario, estuvo la publicación en 1921 de su poema La canción de la fiesta, trabajo que le mereció el primer lugar en el concurso de la Federación de Estudiantes de Chile. Pablo Neruda nació en Parral, Chile, el 12 de julio de 1904 y fue bautizado con el nombre de Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Vaso Alto. En su adultez, adoptaría el nombre con el cual le conocemos. En junio de 1924, faltando apenas varias semanas para cumplir sus 20 años, Neruda publica su obra más conocida, 20 poemas de amor y una canción desesperada. Con prevaleciente estilo neorromántico y utilizando metáforas como solo él podía lograr, nos arrastra a toda velocidad, desde lo triste a lo erótico y de lo sensual a lo sublime. Me gustas cuando callas, porque estás como ausente y me oyes desde lejos
y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas llenas del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. En 1938 es publicado Residencia en la Tierra, una recopilación de trabajos publicados en periódicos y revistas literarias durante 1925 y 1931. Se inicia con Galope Muerto, publicada en la revista Claridad, órgano de difusión de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Los años subsiguientes, marcados por el asesinato de su entrañable amigo Federico García Lorca en 1936 y sus actividades con César Vallejo, trajeron consigo España en el Corazón, objeto de 3 ediciones sucesivas en el año 1938. Su trabajo literario no se detiene. En 1944 obtiene el Premio Municipal de Poesía y al año siguiente el Premio Nacional de Literatura en Chile. Su vasta producción se agiganta con la edición de Tercera Residencia en 1947, Canto General en 1950, Los Versos del Capitán en 1952, Las Uvas y el Viento en 1954, Odas Elementales en el 1954, 56 y 1957, Extravagario en 1958, Memorial de Isla Negra 1964 y La Balcarola en 1967. Su Canto General es una magistral pieza lírica que consta de 15 partes, en donde describe la barbarie de la conquista y las atrocidades de sus ejecutores. Pablo Neruda, nombre que legalizó mediante sentencia judicial en 1946, recibió en 1971 el Premio Nobel de Literatura. Este acontecimiento, cuyos rumores se iniciaron desde 1963, coronó la trayectoria de este hombre cuya obra es tan vasta e inmensa como el amor que albergaba su corazón. Pablo Neruda, tercer latinoamericano en obtener el Premio Nobel de Literatura y sexto hasta ese momento de nuestra lengua, fue nombrado, a raíz del triunfo de Salvador Allende, embajador de su país ante el gobierno de Francia en el año 1970. En mi país se produjo algo nuevo, que es una revolución tranquila. Y estamos cambiando nuestro sistema feudal, estamos
luchando contra la dominación extranjera de nuestra vida financiera, económica. Estamos rescatando nuestras riquezas naturales, estamos dando mayor dignidad a la vida del pueblo chileno. Yo no podía negarme a aceptar este trabajo, esta representación. Eso es todo. He venido aquí por deber. Sus memorias inconclusas fueron ordenadas por Miguel Otero Silva, autor de los versos que a continuación transcribimos y que no obstante formar parte de la elegía que escribiera Andrés Eloy, estamos seguros de que describen de igual modo su nostalgia por la muerte del poeta. Desde el vuelo apacible de la nube madre de los ríos, desde las altas sierras donde la lluvia teje con sus manos de arpista las raíces de mis pasos, desde los oscuros y húmedos helechales de la montaña donde estalla el cogollo de las fuentes que me engendran, desde los candelabros de insumisa piedra donde tropiezan como pájaros ciegos mis primeros racimos de espuma, desde el coro vagabundo de mis afluentes que pasaron cantando a través de remotas y misteriosas regiones, ha venido creciendo conmigo el caudal de este llanto por el poeta muerto, por el poeta cuya sombra me acompaña como el árbol cortado que mis indios convirtieron en barco. Y en la noche de la victoria se juntaron 200.000 personas. No hubo un vidrio roto, no hubo un automóvil destruido, no hubo un adversario nuestro que pudiera decir que lo ofendimos, ni siquiera de palabra. En cambio, los sectores derrotados, la ultraderecha ha tratado de conspirar, ha hecho todo este sabotaje desde el punto de vista económico y todavía tiene mercenarios a través de los cuales coloca bombas. Entonces, ¿dónde está la democracia? ¡Allende! ¡Allende! ¡El pueblo que defiende! Sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás. Y que lo sepan, dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. No tengo otra alternativa. Solo acribillándome a balazos podrán impedirme voluntad de hacer cumplir el programa del pueblo. Llegan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberal me detendré a llorar por los ausentes. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos. Si ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberal me detendré a llorar por los ausentes. Tres días después de la llamada Operación Centauro, llevada a cabo por los militares chilenos para derrocar el gobierno encabezado por Salvador Allende, Neruda escribía: a renglón seguido del bombardeo aéreo entraron en acción los tanques, muchos tanques, a luchar intrépidamente contra un solo hombre, el presidente de la República de Chile, Salvador Allende,
que los esperaba en su gabinete, sin más compañía que su gran corazón envuelto en humo y llamas. Tenían que aprovechar una ocasión tan bella. Había que ametrallarlo porque jamás renunciaría a su cargo. Aquel cuerpo fue enterrado secretamente en un sitio cualquiera. Aquel cadáver que marchó a la sepultura acompañado por una sola mujer que llevaba en sí misma todo el dolor del mundo. Aquella gloriosa figura muerta iba acribillada y despedazada por las balas de las ametralladoras de soldados de Chile que otra vez habían traicionado a su patria. En estas escrituras quedó plasmada su gran indignación y el inmenso dolor que le embargaba, dolor que no solo laceró su alma, presa de la impotencia y la desesperanza, sino que aceleró su muerte, acaecida el 23 de septiembre de 1973, 9 días después de haber escrito estas líneas. Pero Neruda llegó para quedarse. La inmensidad de su obra y los valores que defendió harán que esté presente para siempre. Síguenos en las redes sociales, Camino Real RD, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Cuando se está ante una tarea larga y complicada, es mejor madrugar lo más que se pueda y acostarse solo cuando ya no se queden fuerzas para seguir en pie. Profesor Juan Bosch. Camino Real, realidad que trasciende la actualidad. Aeroambulancia, el más completo y avanzado servicio de ambulancia aérea en helicóptero en nuestro país, disponible 24 horas al día. Cuida de los tuyos, prepárate para cuando lo impensable suceda, afiliándote a Aeroambulancia, con sus planes desde $49 mensuales. Afíliate a través de tu ARS o corredor de seguros o llamando a nuestro centro de atención al cliente, 809-826-4100. Aeroambulancia, cuando los minutos cuentan. Camino Real, realidad que trasciende la actualidad. En Camino Real, páginas de nuestra historia. Páginas de nuestra historia continúa en la línea noroeste y en esta ocasión tenemos la historia, el desarrollo, la fundación de Valverde Mao, esta provincia fundada en los primeros años, una de las ciudades más antiguas que tenemos, producto de su ubicación geográfica. Mao toma básicamente su nombre a partir del presidente Valverde, en honor al presidente Valverde, y fue fundada en los años 50. Toma forma geográfica a partir de la separación que hubo o de la segregación que hubo de secciones tanto de Santiago como de Montecristi. Eso es lo que da lugar a la formación de Valverde Mao, una provincia emblemática, caracterizada por su patriotismo. Fue la cuna del primer enfrentamiento bélico a raíz de la intervención norteamericana de 1916. Ocurrió allá la Batalla de la Barranquita, capitaneada por el capitán Máximo Cabral.
quien perdió ahí la vida en batalla a los 26 años, y su sangre sirve de referente a los patriotas que lucharon por la soberanía y la libertad de nuestro país. Veamos la historia de Valverde Mao en Página de Nuestra Historia. Santa Cruz de Mao, mejor conocida como Mao, es prácticamente la puerta de los pueblos de la línea noroeste. Está a 211 kilómetros de distancia de Santo Domingo. Es la capital de la provincia Valverde, que se encuentra delimitada al suroeste por Santiago Rodríguez y Montecristi, al norte por Puerto Plata y al sur y al este por Santiago. El origen de este pueblo es el resultado de un largo proceso. La historia de los pueblos no es un momento, sino un proceso. Ramón Pérez es profesor de historia en varias universidades nacionales, algunas de ellas asentadas en Mao. A mí me gusta siempre iniciar el análisis de la historia de Mao y de la provincia de Valverde ya hasta ahora, después de nuestra independencia, especialmente en el año 1857, cuando José Desiderio Valverde, el presidente, se dieron cuenta de que esta comunidad humana que había en este espacio que le llamaban el despoblado de Santiago, porque estaba al oeste de Santiago y antes de Montecristi, no tenía como una definición clara, pero sí había una comunidad humana que realizaba sus actividades agrícola principalmente. Explica el profesor Ramón Pérez que fue a partir de 1857 cuando las autoridades comenzaron a percatarse del potencial del conglomerado humano que se había asentado en este lugar. Sin embargo, no fue sino en 1869 que se estableció la primera iglesia. En el año 69, del año 1869, que ya estaba iniciando la dictadura de los 6 años de Buenaventura Báez, como que se quiso tomar en cuenta ya la población que se había promovido anteriormente y se estableció la primera iglesia en el año 1869. Eso significa que ya había una población que requería de esos servicios y que los padres tenían que venir de Montecristi o de Santiago a la misa. Otra versión recoge que este pueblo lo fundaron agricultores procedentes de Montecristi y lugares cercanos, quienes desarrollaron haciendas y hatos. Uno de estos hatos se llamó Mao y lo establecieron a orillas del río del mismo nombre. Incluso, se cree que posiblemente los agricultores asentados ahí fueron consecuencia de las devastaciones de Osorio de 1606. Ya para 1882 es donde la población ha crecido tanto y esa comunidad humana que antes solamente era un grupo, ahora requería de organizarse en un ayuntamiento. Y entonces se funda el primer ayuntamiento el 25 de noviembre del año 1882. Mao fue elevado a municipio perteneciente a Santiago Rodríguez el 10 de julio de 1882 mediante decreto del presidente Fernando Arturo Meriño. Luego, en 1958, el Congreso Nacional lo convertiría en provincia mediante ley número 4882, con los municipios Valverde y Esperanza. En 1967, el municipio cabecera recuperaría el nombre de Mao y el Valverde se quedó para la provincia. Que fue cuando se fundó la provincia Valverde, en honor al personaje que habíamos hablado anteriormente, José Desiderio Valverde. José Desiderio Valverde fue un general y político dominicano. Ocupó la presidencia de la República del 7 de julio de 1857 al 31 de agosto de 1858. Fue uno de los primeros que promovió la idea de que a este espacio se le tomara en cuenta por su capacidad y por su potencialidad en la economía. La provincia Valverde tiene una población de 163.030 personas, según el censo de 2010, de los cuales 85.018 son hombres y 78.012 son mujeres.
La provincia cuenta con 3 municipios: Mao, que es su capital, Esperanza y Laguna Salada. En Mao se concentra la mayor cantidad de exportadores de banana. Y Mao, como capital de la región noroeste y que concentra la mayor productividad de banano, exporta de aquí alrededor del 90%. Víctor Ramos es profesor universitario e ingeniero agrónomo de profesión con especialidad en economía. Nosotros nos hemos ido convirtiendo en la número uno a nivel internacional en la producción y exportación de banano orgánico. Valverde concentra alrededor del 60% de la producción de guineos del país. En República Dominicana hay plantadas unas 180.000 tareas de dicho rubro, de las cuales el 64% corresponde a banano orgánico y el 36% restante al banano convencional. El guineo es solo un rubro de una economía que ha girado siempre en torno a la agricultura en la provincia de Valverde. Hasta los años 1980, nosotros todavía somos prominentemente agrícolas. Y lo de prominente quiere decir que la mayor actividad económica que se realiza en la provincia es la agricultura. En principio, estuvo más basada en la producción del arroz y frutos menores. La producción de arroz empezó a tener apogeo dentro de los cultivos de Valverde a partir de la construcción del primer canal de riego del país, construcción que llevaría a cabo Luis L. Bogar, ingeniero belga asentado en el país y conocido en la región como Monsieur Bogar. La construcción del canal en 1918 permitió la irrigación de una buena parte de las tierras de Valverde. Luego se construyeron otros 2 canales. En la actualidad, Valverde produce el 30% del arroz del país. En Mao nacen las tardes, en Mao nace mi canción, mi tarde dorada de siempre, Mao de mi amor. Hubo una dinámica diferente en la producción de arroz y empezó a ser como la semilla que empezara a germinar en la región y eventualmente a convertirse en la segunda región productora de arroz de la República Dominicana. En décadas atrás, en la zona también fue de importancia la producción de tabaco. Su apogeo en determinado momento, la producción de tabaco, con las compañías tabacaleras que impulsaban esa iniciativa con pequeños productores, y que conforme pasó el tiempo y incrementó la competencia a nivel internacional, decidieron abandonar esta zona como producción de tabaco. Otros productos de importancia en la economía de aquí son el plátano y las hortícolas, además de la ganadería, vacuna y caprina. Pero sin dudas, el fuerte está en el banano. Estamos hablando de que los bananeros de esta zona exportan alrededor de 300.000 cajas de banano anualmente. En Valverde se concentra el 52% de los hombres que se dedican a la producción de banano en el país. Y eso genera una dinámica semanal que ha incidido en lo que es el movimiento de las instituciones de intermediación financiera, como le decimos los bancos. En la provincia de Valverde hay 15. En Mao, la principal actividad cultural la arrastra el carnaval. En las manifestaciones culturales tenemos lo que es el carnaval. En el carnaval participan decenas de grupos de Mao y también comparsas y representaciones de otros pueblos. Además, cada año eligen la reina Abechiza, que es la reina del carnaval. Nuestro carnaval es rico en diversidad, pero tenemos una identidad, que es la Abechiza. Es la combinación de sapo, chivo y abeja. ¿Por qué? El sapo, porque somos una provincia agrícola, se trajo por la familia Bogar para tratar de apalear un bicho que había en el arroz. La abeja, que fue donde los héroes de la Barranquita combatieron aquel 3 de julio de 1916 a la invasión norteamericana. Y el chivo, por ser el plato de preferencia liniero, como parte de la gastronomía de la provincia de Valverde. Pero en Mao celebraban 2 versiones de fiestas de comparsas. El carnaval de salón, un carnaval que se rige prácticamente como comparsas en auditorios, en teatros, como competencia. Y hablamos del carnaval callejero, ese carnaval que de desfile, de pueblo, de barrio, ese carnaval que muestra las identidades de cada sector. La patrona de Mao es la Santa Cruz. A ella le dedican las fiestas patronales.
la celebración se distancia de las fiestas de otros pueblos, en las que se combina lo religioso y lo pagano. Es una actividad meramente religiosa, como es la patronal, o sea, se celebra dentro del marco de la iglesia. No tenemos fiestas como en otros pueblos que hacen fiestas, actividades. Todo gira en torno a la iglesia. Dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia se hacen conciertos, se presentan obras, pero en los alrededores de la iglesia. Valverde registra un largo historial en actividades patrióticas. Estuvo presente desde los días cuando se fraguaba la independencia nacional. Aquí ha habido muchos acontecimientos históricos de orden patriótico, de orden antiimperialista, diría así, de orden nacionalista. Con la independencia en el año 1844 y las primeras acciones que los haitianos hicieron contra nosotros, aquí se formó un grupo, ¿verdad?, para hacerle frente, llamado Entre Ríos, un comando, ¿verdad?, llamado Entre Ríos, que hizo muchas bajas al ejército haitiano que venía desde el norte hacia Santiago antes de la batalla del 30 de marzo. Valverde ha dicho presente en los momentos más aciagos de la historia nacional. Hay otro acontecimiento también que ha marcado la historia tanto dominicana como de América, yo digo. Me atrevo a decir así, sin temor a equivocarme, aunque esto no se ha querido reconocer, la trascendencia internacional que hay que darle a la batalla de la Barranquita, que fue parte de la resistencia que hizo el pueblo dominicano a la primera invasión norteamericana en 1916. El 3 de julio de 1916 se cumplieron 100 años de la batalla de la Barranquita, que se desarrolló en el cerro del mismo nombre en Mao. Unos 80 valientes dominicanos, la mayoría maeños, hicieron frente a un batallón de 800 marines norteamericanos que habían desembarcado por Montecristi y que se dirigían a Santiago en lo que se conoce como la primera intervención norteamericana. La intervención tuvo lugar entre 1916-1924. En la Batalla de la Barranquita, la tropa dominicana la encabezaba el general Carlos Daniel Grullón. En aquella batalla perdieron la vida el maeño capitán Máximo Cabral, entre otros hombres. Al capitán Máximo Cabral se le reconoce como la figura más emblemática de aquella gesta. El 3 de junio ya el ayuntamiento de Mao emitió una resolución declarándose en duelo hasta que los norteamericanos estuvieran pisoteando nuestra tierra. O sea que podemos ver la rapidez con que las autoridades de Mao tomaron esa decisión que otros pueblos no lo tomaron, en contra de los invasores norteamericanos en ese momento. Valverde ha parido otros grandes hijos, entre ellos a José Francisco Peña Gómez, líder político y símbolo del Partido Revolucionario Dominicano. También Fernando Álvarez Bogar, político. Guarionex Aquino, barítono y padre del percusionista del mismo nombre. Luisito Segura, el añoñaito, bachatero, entre muchos otros. En Mao nacen las tardes, en Mao nace mi canción, mi tarde dorada de siempre, Mao de mi amor. Camino Real, realidad que trasciende la actualidad. Yeah.
República Dominicana está actualmente en una posición que ya no es que cumplió, no es que está sosteniendo y manteniendo, es que impresionantemente ha seguido progresando, progresando en una manera que hoy es un líder en nuestra región. Lo digo como director regional, porque sé los países que tengo a mi responsabilidad y sé el estatus que tienen. República Dominicana actualmente, en la última auditoría que se le hizo bajo el OASI, tenía un cumplimiento de un 87%. Eso es mucho más sobre el nivel tanto global como el nivel regional en cuanto a cumplimiento con esos estándares y prácticas recomendadas del OASI. Haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC. En nuestro país, los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte. Paremos ya. Seamos precavidos. El uso del cinturón de seguridad y el casco protector en motociclistas reduce el riesgo de lesiones. Utiliza tu celular solo cuando estés estacionado y nunca manejes bajo los efectos de alcohol. Rescatemos la conciencia ciudadana respetando las normas de tránsito. Rescate 365. Estamos contigo. En Camino Real, recordando al presidente Bosch. Me pareció bueno. Bueno. ¿Qué parte te motiva más? No, no es cuestión de qué parte, es en total, en conjunto, ¿verdad? Sí. Y está bien llevado, comprendí. Porque al mismo tiempo que se ocupa del pasado, sobre todo de la dictadura de Trujillo, en el país, comprende, sus efectos en el país, nos lleva casi de la mano hacia fuera del país. Los enemigos de Trujillo, es decir, los que luchábamos contra Trujillo, ¿verdad? Pues hemos sido ignorados por el pueblo dominicano en este documental, pues se ve bien el papel de los que estábamos fuera del país luchando contra Trujillo. Que se ha dedicado a hacer cine, en video, pero cine, está dedicando su tiempo, está dedicando todo lo que es él, todo lo que posee, a hacer cine. Y eso, señores, en un país como el nuestro, es prácticamente un milagro. Ese dominicano es René Fortunato. Sorprendentemente bueno. ¿Le agradó? En todo sentido. Me parece muy...
Muy bueno, muy bueno. ¿Un aporte histórico, cultural como de usted? No, 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 en todos los sentidos, ya lo dije, en todos los sentidos, lo encuentro un excelente trabajo. En las redes sociales Camino Real RD, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Camino Real, realidad que trasciende la actualidad. Aeroambulancia, el más completo y avanzado servicio de ambulancia aérea en helicóptero en nuestro país, disponible 24 horas al día. Cuida de los tuyos, prepárate para cuando lo impensable suceda, afiliándote a Aeroambulancia, con sus planes desde 49 pesos mensuales. Afíliate a través de tu ARS o corredor de seguros o llamando a nuestro centro de atención al cliente, 809-826-4100. Aeroambulancia, cuando los minutos cuentan. Camino Real, realidad que trasciende la actualidad. Conversando con el compañero, les trae hoy a dos amigos muy entrañables y queridos por todos los que les conocen, César Prieto y Papi López, ambos destacados miembros de nuestro Comité Central y con una historia llena de vivencias y aportes a nuestra organización política. Veamos esta conversación entre Papi López y nuestro querido amigo César Prieto en Conversando con el Compañero. Buenas noches, a la audiencia que escucha domingo tras domingo este programa Camino Real, donde analizamos y entrevistamos a compañeros vinculados al partido y a funcionarios del gobierno. Hoy vamos a tener al ingeniero César Prieto, un compañero que se formó en el partido y un destacado funcionario del gobierno del señor presidente de la República, Danilo Medina. Buenas noches, compañero. Buenas noches, papi. Un placer estar aquí. Como no, a nosotros el placer nuestro de haberlo traído para que usted participe en un diálogo realmente sobre la formación política que usted adquirió en el intermedio Enriquillo, desde circulista hasta llegar a ser un destacado dirigente de medio y luego pasar al Comité Central y hoy ser funcionario del gobierno del compañero presidente Danilo Medina. Sí, bueno, mis inicios se datan del año 90, donde esas elecciones que era el compañero Juan Bosch candidato. Yo vengo de una simpatía diferente al PLD y quien me lleva a estar en el partido es mi esposa y actual miembro del Comité Central, Sandra Abinader. En aquel entonces yo simpatizaba con... creo que era con Magluta, y ella quiso invitarnos a escuchar la ponencia del
compañero Juan Bosch en la Cámara Americana de Comercio, que íbamos a ver los diferentes candidatos en esa vez, y empezamos viendo la participación de Juan Bosch. Y yo recuerdo que yo no iba con mucho entusiasmo, y cuando terminó la ponencia, yo creo que Juan Bosch no había llegado a su casa, yo todavía estaba aplaudiendo de lo entusiasmado y motivado que me sentí esa vez. Y dije, no voy a ver más, desde hoy yo soy del PLD. Y pasaron las elecciones y del 90, nos sentimos muy frustrados en aquella ocasión, pero en vez de echar para atrás, al contrario, dijimos, vamos a entrar al partido para ver, aportar y poner nuestro granito de arena. Una época difícil para el partido, en el año 90, donde hubo una especie de estampida, mucha gente se sintió como desincentivada porque habíamos perdido las elecciones, pero nosotros no, nosotros entramos a un círculo de estudio. El compañero Gelson Jiménez nos llevaba el periódico ahí en el Evaristo Morales, y entramos al Comité Intermedio de Riquillo en aquella ocasión, los dos como circulistas. Aquel creo que el secretario general era Marino Félix o Nicolás de Dios, uno de los dos, uno de cada dirigente del partido en la actualidad. O sea que usted se hizo miembro en el Intermedio en Riquillo. Sí, en el año 90 entramos al círculo de estudio, círculo de estudio que duró como 2 años, círculo de estudio que había una composición bastante diferente y que al principio nos dio mucho problema porque no íbamos al mismo ritmo que los demás compañeros, pero había el interés de ¿Qué tiempo duró usted para hacerse miembro del partido? Yo creo que 2 años y algo. Nosotros ya en el año 93 estábamos siendo ya miembros del partido y aún siendo circulista en el 93, nosotros estábamos trabajando en la preparación de las elecciones del 94. El 94 fue realmente la membresía. ¿Eso quiere decir, ha dicho, que usted pasó por la escuelita de los folleticos que realmente le dieron origen al partido? Y nos desesperamos porque queríamos terminar rápido y en un momento teníamos problemas porque Sandra y yo estábamos juntos en el círculo de estudio y nos evaluaban juntos. Y hay una anécdota que yo tengo, que una vez nos están haciendo una evaluación y dice el secretario general intermedio, ustedes están faltando mucho. Y era que habían los esfuerzos concentrados en bloque aquella vez tratando de levantar el partido. Y Sandra y yo nos turnábamos los domingos para poder cuidar a los muchachos, no teníamos servicio. Y no había excusa, había que estar los dos. Y de ese día, ese fin de semana empezamos a llevar a los niños al partido. Lo teníamos que llevar para poder trabajar los esfuerzos concentrados. Y nuestros hijos se criaron, como quien dice, dentro de el mundo PLDista. Y un día Bachir, mi hijo, que ahora es miembro del Comité Central, le dice a un compañero, usted es nuevo. Y el compañero tiene muchos años, pero parece que faltaba mucho, porque él conocía a todo el que iba al intermedio. Y de ese momento, el compañero que le dijo que era nuevo empezó a asistir más o menos. Y hoy es presidente de un intermedio, de uno de los Enriquillos. ¿Qué anécdota en ese proceso, o cuáles anécdotas usted puede destacar realmente que le permitió vincularse más y cada día sentir ese calor con el partido y el pueblo realmente? Mira, papi, yo digo que mi vida yo la puedo separar antes y después de estar en el partido. Porque entrar al partido hizo que la forma de pensar y de ver la vida cambiara. Porque nos acercábamos, esos esfuerzos concentrados que trabajamos y nos metíamos en los barrios, en los callejones, en los diferentes barrios, porque teníamos que nos íbamos turnando íbamos en bloque, hizo que uno palpara la realidad del pueblo dominicano y uno fuera más sensible y tratara de luchar por lo que quería también nuestro querido profesor Juan Bosch, que era cambiar la sociedad dominicana para bien. Yo creo que esa es una de las vivencias, yo te puedo decir, que me dio el Partido de la Liberación Dominicana en ese entonces. ¿Usted no pudo tener vínculo con el compañero presidente Juan Bosch en su actividad de política? No, pero por supuesto. El intermedio Riquillo queda en la zona de Evaristo Morales y él vivía en esa zona. Muchas veces se nos aparecía ya en el intermedio en asamblea, llegaba y dice, ustedes no me invitaron, y entraba a la asamblea y participaba con nosotros, además de que tengo la suerte de que Sandra Abinader, mi esposa, compañera, fue asistente de Juan Bosch un par de años,
y eso hizo que nosotros tuviéramos un día a día con él, porque como o yo la iba a llevar o la buscaba, y el mismo profesor llegó a compartir con nosotros hasta en nuestro hogar. Ingeniero, me gustaría realmente que, como usted es funcionario de este gobierno y dirige una área muy importante vinculada realmente al área social, a resolver problemas puntuales, como usted es director del plan social, me gustaría que usted me narre el rol del plan social y su papel que usted ha venido desempeñando como director del plan social. Sí, bueno. El plan social de la presidencia, nos dice, depende directamente de una política del presidente. En la actualidad nosotros estamos auxiliando en el área de alimentación el país entero, y lo hacemos a través de las gobernaciones y de oficinas provinciales. Nosotros distribuimos unas 400.000 raciones mensuales que llegan a una población de 2 millones de personas, y también estamos tenemos un área de salud allá en el centro, en el plan social, donde asistimos como algunas 300 personas diarias en el área básica de salud, no en internamiento, sino como si fuera un centro comunitario de salud, que es realmente lo que es. Y auxiliamos también, estamos preparados para auxiliar en cualquier catástrofe que Dios quiera no nos llegue, para tanto en la alimentación como en el zinc y madera que pueda necesitar la persona que le pase cualquier catástrofe. Ayudamos también en el área de salud, personas que no pueden pagarse una operación por costosa, nosotros le auxiliamos y tratamos de darle el brazo amigo a las personas más necesitadas del país a medida de las posibilidades. O sea que el plan social no solamente es alimento, sino que cubre una amalgama. Sí. De demanda. Trabajamos con las iglesias, con los discapacitados. O sea, ustedes están vinculados a todos los problemas que afectan a las comunidades, especialmente a los más pobres del país. Sí. Apoyamos las visitas sorpresa del presidente. Eso es verdad. Yo puedo ser testigo de eso. Bueno, presidente, nosotros auxiliamos donde el presidente entiende que se necesita mandar alimentación, se le envía esa misma semana y Bueno, yo creo que realmente tendremos que seguir profundizando ese trabajo que usted está ejecutando realmente para beneficio del pueblo dominicano. Así es. Bueno, compañeros, le damos las gracias infinitamente su participación en este programa. Queremos volverlo a ver aquí realmente de nuevo con una participación en estos 4 años que iniciamos. Gracias a ustedes que me permiten participar en el programa y dar a conocer mis opiniones. Bueno. Síguenos en las redes sociales: Camino Real RD, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Más que agradecidos por el alto honor de su atención, llegamos al final de Camino Real. Esperamos que esta entrega haya sido de su agrado, pero sobre todo que el tiempo que nos han dedicado y ha sido de mayor provecho para ustedes y todos los que la acompañaron en la teoría de este programa. Nos vemos la próxima semana.